56 conciertos es la cifra de presentaciones programadas en este fiestón, y luego de 3 días de celebraciones ininterrumpidas, en Cienfuegos se respira una vibra diferente. Estoy seguro que de aquí me van a salir canciones nuevas, y siempre es refrescar, volver es un reencuentro con público, con amigos, con artistas. Para mí es muy importante, y bueno, creo que para la ciudad es importante un festival como este de la Fiesta del Mar, el Fiestón. En estos tiempos eso es oxígeno. De hecho, llegar nosotros aquí y respirar este aire ha sido, valga la redundancia, oxígeno. ¿Qué te puedo decir? Creo que a todos nos hacía muchísima falta. Algo de alegría, algo de música. Los más variados estilos se escuchan en cada parte de la ciudad e invitan a la fusión y el trabajo colaborativo. Lo mismo que me sucedió en el San Remo, me sucedió acá, en el Festival de Música Alternativa, que fue como que cruzar el umbral y este espacio de confort que todos tenemos para acometer una nueva empresa, para hacer algo totalmente nuevo, y les confieso, fue grandioso. La Casa de la Música de la EGREN, otrora Cine Prado, acogió una noche cargada de fe, esperanza y mucha cubanía de la mano de Ivette Cepeda. Cuando queda solo una jornada de celebración, los cienfuegueros esperan un cierre de lujo que devolverá a la Perla del Sur a su emblemática Orquesta Aragón. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.